De manera gradual, la Terminal de Transportes de Valledupar empezó su operación normal aplicando todos los protocolos de bioseguridad en zonas de acceso con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal. El gerente de la Terminal de Transportes de Valledupar, Luis Eduardo Calderón Fuentes, Hizo claridad en que el ente hará cumplimiento de las medidas adoptadas por el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, las cuales buscan frenar el pico alto de contagios que atraviesa el municipio en la actualidad. Empezamos a prestar el servicio 24 horas con las empresas transportadoras que hoy tienen todos sus protocolos de bioseguridad radicados ante la terminal y con usuarios en general. Si bien es cierto nos acogemos al decreto presidencial 1168 que establece el aislamiento selectivo, también acataremos todas las medidas dispuestas por el alcalde como toques de queda, pico y cédula y las que determine el mandatario para frenar la pandemia en la capital Vallenata, puntualizó Calderón Fuentes. El funcionario hizo un llamado a las comunidades a que ejerzan con mucha responsabilidad su autocuidado al llegar a la terminal haciendo uso permanente del tapabocas, desinfección de manos y pies. Por su parte, el equipo de salud municipal seguirá apoyando con la toma de temperatura y tamizaje en general de los viajeros que entran y salen de la terminal. Las empresas de transportes tienen habilitadas la venta electrónica de etiquetes, los cuales serán también de forma presencial. La gerencia operativa de la terminal tiene la tarea de cuidar los aforos del personal que llega a la entidad, como el de pasajeros que se transportan en los buses, el cual debe ser del 50% para preservar la distancia social. Solo en caso de miembros de una misma familia, se permitirá ocupar sillas contiguas. Ya dentro del bus, las recomendaciones puntuales son no consumir alimentos ni bebidas durante el viaje y no hablar por celular. El gerente Luis Calderón instó a los usuarios a movilizarse seguros desde la terminal, evitando el uso del transporte ilegal que carece de normas sanitarias. Del mismo modo, pidió a los ciudadanos analizar con conciencia si es necesario viajar o cuáles son las condiciones para hacerlo, preservando ante todo la salud.